Pues vamos empezando, poquito a poco. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine. Hoy tenemos, bueno, con la excusa de la presentación del libro, el recordar lo que fue el caso de Noble. Y entonces nos acompaña Enrique Martínez Reguera, que es el autor del libro, en el que hace un recorrido de todo lo que fue el caso también. No sé si llega también hasta la actualidad, hasta lo que es los acontecimientos más actuales o lo que fue en su momento. Los más actuales no. Vale, pero intentaremos dar una visión hasta hace también. Un año más o menos. De acuerdo, perfecto. Entonces, nada, tenéis aquí el libro también, harán una exposición del tema y luego, si queréis, bueno, lo tenéis aquí. Y nada, mañana solo comentar que tenemos una actividad en torno también a, bueno, a otro libro y a lo que fue el caso de Ciutat Morta en Cataluña. Que la gente de Libres, pues eso, va a hacer una exposición también de lo que están siendo casos de represión en el Estado, un poquito también a colación de lo que fue ese caso en concreto. Y nada, muchas gracias por venir y adelante. Pues buenas tardes. Mira, yo voy a hacer tres cosas breves. Primero voy a dar un apunte histórico que la gente desconoce absolutamente, para que luego cuando hablemos del libro se entienda mejor dónde queda enmarcado en la historia este libro. Después voy a hacer otro apunte, no sé si financiero o histórico también, y luego haré una reseña, un resumen muy ceñido del libro, porque el libro ahí está para ser leído. Entonces, eso no necesita mucha explicación, solamente para situarlos, si alguno desconoce el tema, pues para situarlo en él. Luego, Ferdinand os puede aclarar todas las dudas que queráis, y todo esto lo vamos a hacer muy breve porque lo que siempre resulta más interesante es el coloquio al final, cuando todos participemos en esta exposición. Bien, pues sin más preámbulo, primer apunte histórico. Este libro, o lo que narra este libro, ocurre porque existe en España una ley que se llama Ley de Protección Jurídica del Menor. Yo voy a daros un dato histórico que sé de primera mano y que no conocen, vamos, no lo conoce nadie porque se han cuidado mucho de que no se sepa. Allá por los años 70 y yo creo que Landelino Lavilla, ministro de Justicia del gobierno anterior al PSOE, Landelino Lavilla fue ministro de Justicia entre el 76 y el 79. Bueno, pues en esos tres años, no sé cuándo, en esos tres años, vamos, no lo recuerdo cuándo, pero dentro de esos tres años, 76-79, un día me llaman por teléfono y me dicen que se va a poner Landelino Lavilla, el ministro de Justicia. Yo me llevé una sorpresa porque no me podía imaginar que conocieran mi nombre ni quién yo era. Habla conmigo el ministro de Justicia por teléfono y me dice, don Enrique Martínez, mire usted, vamos a hacer en España un estatuto del menor, una nueva legislación sobre el niño. Se va a llamar el Estatuto del Menor. Nos interesa, ya no estamos en la dictadura, estamos en democracia, nos interesa que la ciudadanía participe en la elaboración de las leyes y hemos hecho una relación de técnicos entre los cuales le hemos incluido a usted. ¿Usted aceptaría venir al Ministerio de Justicia a trabajar durante un año, dos años, el tiempo que lleve, para hacer un preámbulo, vamos, un preámbulo, un anteproyecto para la ley, para una ley que se llamara el Estatuto del Menor? Yo le dije que encantado, que colaboraría en eso, y estuve yendo durante un año al Ministerio de Justicia. Hablamos con Landelino Lavilla, nos dio los criterios, las pautas de lo que se pretendía y nosotros empezamos a reunirnos, éramos 22
técnicos, nos llamó él, 22 especialistas en temas de niños y de familias, y empezamos a reunirnos. Por dar algún nombre, yo la memoria, como tengo 82 años, la he perdido casi totalmente, ¿no? Pero algún nombre me fue más significativo y se me quedó grabado. Había un juez de menores, un juez que se llamaba Luis Mendizábal. Estaba también una persona que hoy es muy prestigiosa, que era el fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García. Bueno, éramos 22 personas. Estuvimos durante un año yendo al Ministerio de Justicia con mucha frecuencia, haciendo reuniones para poner los criterios que nos parecían imprescindibles en una ley que iba a defender a los niños. Cuando llegó el mes de junio, nos llamó de nuevo Landelino Lavilla y nos dijo: tienen que entregarme eso ya porque nos urge. Dentro de este mes tienen que entregar el trabajo. Estuvimos trabajando intensísimamente, yo recuerdo que a veces hasta de noche. Finalmente le dimos un documento con todos los criterios que nosotros pensábamos que tenían que ser significativos en una ley que se interesara por los niños. Entregamos el documento, entró el verano, pasó el tiempo, no sabíamos nada. En septiembre yo me sorprendí viendo la televisión, porque de repente veo que en la televisión dicen un grupo de especialistas en niños y en familia y no sé qué, se han reunido con el Ministerio de Justicia, han elaborado una ley para los niños y no sé qué y tal. Y me sorprendió que en 2 semanas nos anunciaron por la tele todos los días y a todas horas. La noticia siempre era la misma. Estamos en democracia, la ciudadanía tiene que participar en la elaboración de leyes, un grupo de técnicos se han reunido durante todo el año para hacer un anteproyecto de ley y ahora se va a presentar al Parlamento esa ley. No decía el nombre de nadie, pero decía un grupo de especialistas, ciudadanos comunes, que tienen que participar en la elaboración de las leyes. Pasó un breve tiempo y de repente nos enteramos que van a presentar en el Parlamento la ley. Le habían cambiado el nombre, no era el Estatuto del Menor, que es lo que nos habían pedido que hiciéramos, sino que ahora le iban a llamar la Ley de Protección Jurídica del Menor. La presentan en el Parlamento y nos enteramos que el Parlamento la aprueba por aclamación sin una sola pregunta, sin una sola objeción, sin una sola aclaración. O sea, la presentaron y por unanimidad el PP, el PSOE, Izquierda, entonces era el PC, todos los partidos de entonces, por unanimidad aplaudieron la ley. Bien, una vez ya que pasó por el Parlamento, nosotros fuimos al Ministerio de Justicia para que nos dieran el texto de la ley. Yo recuerdo que fui con ese juez de menores, que se llamaba Luis Mendizábal, era muy jovencito pero murió ya de cáncer. Yo fui con él al Ministerio de Justicia a pedir que nos dieran el texto de la ley para ver en qué había concluido todo. Nos da el texto de la ley, nos reunimos para estudiarla y se diría que habían aprovechado todo lo que habíamos dicho para hacer exactamente lo contrario. Nosotros dábamos, por ejemplo, un papel fundamental al educador. Si es niños, lo más importante es las familias y los educadores. Le dábamos un papel prioritario a la familia y al educador. Bueno, pues en la ley desaparecía la función del educador absolutamente y era suplantada por unos técnicos que eran algo así como comisarios políticos. Quedamos asombrados. Y recuerdo que este juez, que era muy joven y muy combativo, me dijo: Enrique, tenemos que ir a hablar con esta gente para protestar, porque no hay derecho que nos hayan utilizado como nos han utilizado. Y un día fuimos al Ministerio de Justicia
habló él y nos dicen, le dicen, nos dicen. Pero hombre, Luis, no seas ingenuo. ¿Cómo pensáis que ibais a hacer vosotros esta ley? Esta ley la ha hecho la Interpol en Schengen para toda Europa. Esto es de primera mano porque yo estaba allí. Nos lo dijeron. Esta ley la hizo la Interpol en Schengen para toda Europa. De esto quiero destacar dos detalles y ya paso a la otra anécdota. Primer detalle, se nos utilizó para engañar a la ciudadanía, porque se le dijo a la ciudadanía que unos expertos en temas de niños y familia, que ahora, como estábamos en democracia, eran quienes hacían las leyes. Y mientras se decía por televisión un día y otro día y otro día a la población esa noticia, entre tanto, la Interpol estaba diciéndoles en Schengen lo que tenían que hacer. Al Parlamento Español. Resulta que los españoles siguen pensando que las leyes las hace el Parlamento y las aprueba el Parlamento. El Parlamento la aprobó, pero la elaboró la policía, la Interpol, en Schengen. Bueno, ahora que ha pasado el tiempo, ya no me extraña nada, porque evidentemente en Schengen sabían el mundo, digamos, esta especie de dictadura financiera que se nos ha implantado, sabían lo que les interesaba y sabía que era muy importante el control de la infancia, el control de las familias, el control de los emigrantes, el control de... Bien, por eso yo siempre he dicho que la ley de protección jurídica del menor también es un fraude, porque en realidad es una ley de desprotección jurídica de la familia. La familia gozaba de cierta privacidad familiar y la han estatalizado, como podía haber hecho el mundo bolchevique. La han estatalizado absolutamente a través de la ley de protección jurídica del menor. Paso a otra anécdota que se complementa con esta y después sí que ya entro en el tema de la presentación del libro. Paso a otra anécdota. Mirar, cuando yo era niño, había familias que no podían tener niños y había familias abrumadas de necesidades, abrumadas de situación difícil, que no podía darle de comer a sus hijos. Cuando yo era niño, en aquella remota época, cuando una familia tenía a lo mejor 6 hijos, porque además entonces se tenían 6, 8, 10, 12, tenía 6 hijos y llegaba otro nuevo y veían que no podían dar de comer a más niños, entonces pensaban entregarlo a alguna familia pudiente que se lo criara y que le diera futuro, el futuro que ellos no lo podían hacer. Estas personas que querían desprenderse no por placer, sino por necesidad de algún hijo, pensaban, ¿quién nos puede hacer una labor tan delicada, tan humanitaria, tan delicada? Y normalmente en aquella época, estas familias pensaban en las monjitas. Entonces acudían a las monjitas, miren, si conocen alguna familia que desea buscar un niño, no sé qué, nosotros no podemos seguir haciéndonos cargo de más niños. Paralelamente había familias que querían tener niños, pero no podían tener niños, biológicamente no podían tener niños y entonces deseaban hacerse con algún niño. Y estas personas también solían acudir a las monjitas a ver si les proporcionaban contactos para hacerse con un niño. Cuando ambas familias estaban de acuerdo, unas dejaban el niño en manos de las otras se lo agradecían, a veces sencillamente les ofrecían eso, un mejor futuro para el niño, punto. A veces les daban una compensación económica por tratarse de familias muy necesitadas que precisamente entregaban al niño porque no podían alimentarlo.
a veces le daban una compensación económica. En aquel momento aquello no se vivía como venta de niños. Ojo, en cualquier costumbre puede haber los extremos viciosos, pero yo no estoy viendo a la casuística concreta de todo lo que podía ocurrir. Estoy enunciando cómo funcionaba el procedimiento. Entonces, a veces, la familia pudiente recogía el niño y le daba un dinero a la familia que se desprendía de él y le daba un dinero a las monjitas que habían hecho las gestiones. No dudo yo que bajo un procedimiento tan directo, tan humano, tan humanitario, se podían dar todo tipo de abusos. Por eso, no seré yo quien critique el que se legisle sobre eso. Lo que ocurre es que a veces los remedios son peor que las enfermedades y la ley de protección jurídica del menor es peor que todos los abusos que se podrían producir en aquella situación. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ahora, en vez de intervenir las monjitas, intervienen las comunidades autónomas. Hay un organismo en cada comunidad autónoma que hace la función que en aquel momento hacían las monjitas. Hay un organismo en cada comunidad autónoma. Entonces, cuando una familia no puede atender a su niño, a veces lo entrega a la comunidad autónoma para que le busque un futuro mejor. A veces. Y hay familias que desean tener un niño, acuden a la comunidad autónoma para que en la comunidad autónoma se lo proporcione. Y hay tráfico de niño ahí. ¿Ocurre como antes? ¿Es a cambio de dinero? Evidentemente sí, de muchísimo más dinero que antes. Porque antes era de la familia adoptante a la familia que se desprendía, a la familia biológica. Era una gestión directa, sin apenas mediación. Ahora se moviliza muchísimo más dinero que antes, pero a través de mediaciones. Hay 200 mediaciones que viven de esa gestión, de esa mediación. Hoy las comunidades están proporcionando niños por un mínimo de lo que, hablando en términos antiguos, 5 millones de pesetas, pero nunca se hace en la forma fea que se hacía antes, de yo te doy el niño y tú me das el dinero, sino que yo te doy el niño y tú entregas un dinero repartido entre 1000 gestiones y 1000 funciones. Bueno, no voy a hacer más preámbulos de esto, voy a entrar en el tema que nos trae hoy. Ferdinand y Mónica vienen de Camerún, todo esto lo puede explicar mejor el que yo, por eso voy a ser brevísimo. Vienen de Camerún, viene Ferdinand, se pone a trabajar aquí. Quiere la reagrupación familiar, que trae a su mujer, trae al niño, y el niño empieza a vivir en Santander. Es un niño que viene de un país lejano, con costumbres muy diferentes, incluso con clima muy diferente. Un país donde los niños corretean, no digo por las calles, mejor que por las calles, por el campo, por los espacios naturales, donde todos los vecinos del pueblo sienten que ese niño es del pueblo y por consiguiente es de todos, y todos lo protegen y todos lo cuidan. Entonces viene un niño, ojo, como yo era cuando tenía 4, 5, 6, 7, 8 años, éramos niños libres. Entonces, los que sois mayorcicos de aquí, sabéis lo libres que éramos los niños. Corríamos por el monte. Yo recuerdo, con 8 años alquilábamos una barca y salíamos al mar remando para pasar la tarde bañándonos allí. O íbamos al monte Santa Margarita, yo soy de La Coruña, a recoger balas.
balas que había de la guerra, que se encontraban con mucha facilidad por el monte, y las abríamos y sacábamos la pólvora y hacíamos paquetitos de pólvora, y después esa pólvora la usábamos para marcar en las rocas de la playa, para hacer marcas, para prender fuego, para no sé qué. Los niños de aquella época todos utilizábamos así una navaja. Era inconcebible un niño de mi edad, que tuviera más de 7 años, que no tuviera una navaja así, porque la navaja era un instrumento imprescindible para todos los niños de mi época, y lo mismo servía para pelar una manzana que servía para hacer una espada con cañas o con maderitas, o que servía para hacer con corcho barquitos para echarlos a navegar, o que servía para todo. Es decir, éramos niños libres. Estoy seguro que el niño de Ferdinand era un niño libre. Y llega aquí. Entonces corre y salta. Y un día en el columpio se cae y se rompe la tibia. Pero en un parque público, delante de todo el mundo. Y otro día, si quiere saltar una barandilla detrás de un balón y cataplo, se pega otro golpe. Y otro día, y otro día, y otro día. Conclusión, que como tiene una serie de incidentes durante un año, inmediatamente el hospital comunica a la comunidad que, ojo, estén atentos a este niño por si pudiera haber maltrato. Hasta ahí la comunidad actuó maravillosamente bien. Cuando hay la más mínima sospecha de que a un niño le puede estar pasando algo serio, la sociedad tiene que intervenir. Y para eso tenemos ese organismo, para que intervenga. Hasta ahí no hay nada que reprochar. Ah, pero desde el mismo día que empezaron, todo lo que empezaron a hacer fueron dislates, cosas desquiciadas. Cosas desquiciadas que contravienen la legislación cántabra, que contravienen la legislación estatal española, que contravienen la legislación internacional. Se han saltado todas las leyes, todos los protocolos, todas las normas. Porque lo primero que dice el protocolo cántabro es que, ojo, vamos con calma, vamos a estudiar el caso. Por supuesto, habrá que retirar al niño por si acaso, inmediatamente. Pero se le retira, no para entregarlo a la nación, se le retira para estudiar el caso. Entonces tienen que empezar a averiguar todas las pistas y todos los datos. Todos los datos. No solo los datos en una dirección. Porque curiosamente había mucha gente que conocía al niño y que conocía a la familia. Por ejemplo, la casera donde vivía esta familia y este niño. ¿Quién mejor para poder decir el tipo de vida que llevaba que la persona que por ser vecina lo conoce de primera mano? La guardería que tenía acogido al niño. ¿Quién mejor que la guardería para decir si este niño es posible que esté maltratado o no? Bueno, no hicieron ni caso al forense inicial, al primer forense, al primero que estudió el asunto. No hicieron caso porque el forense recomendó que, ojo, era un asunto delicado y que había que seguirlo estudiando. No hicieron caso a cantidad de técnicos que intervinieron, por ejemplo, unos catedráticos de Bilbao que estudiaron el caso y pasaron un informe diciendo no se precipiten, que la legislación cántabra exige que estudien ustedes esto y esto y esto y esto. No hicieron caso a nadie. A los días de tener la primera noticia del asunto, lo retiran de la familia y el niño desaparece. A partir de ahí entramos en la vía jurídica. Y la vía jurídica para un ciudadano común como sois vosotros o como soy yo y como es Ferdinand, la vía jurídica se nos escapa de las manos.
tenemos que tener la suerte de tener un buen abogado desde el primer día. Y Ferdinand procuró que le ofrecieran un abogado, y le ofrecieron un abogado probablemente de la misma institución que le retiró el niño. La vía jurídica, no, los ciudadanos comunes no estamos preparados para ello. Si tenemos un buen dineral, tenemos un buen abogado, casi seguro que sacamos adelante los asuntos. Pero si nos falta dinero y nos falta abogado y nos falta asesoramientos adecuados, se nos mete en un laberinto donde vamos a perder la cabeza y hacen con nosotros lo que nos dé la gana. ¿Qué es lo que en este caso ha pasado? Nos metieron en un laberinto enloquecido donde no podemos entender ni qué hizo el fiscal inicial, ni por qué el fiscal final dice lo contrario, ni por qué un juez absuelve absolutamente, no solo de todos los delitos que se le achacaban a los padres, para los que pedían 7 o 9 años de prisión. Imaginaros vosotros, los que nacisteis en España, pues tenéis que ir a un país remoto y que de repente allí piden 9 años de prisión para vosotros. O sea, los niveles de inseguridad y de indefensión que vivenciáis son caóticos. Estas cosas humanísticas ya nadie las tiene en cuenta. Ahí se presumía que había habido contrato y se pide prisión para estas personas. A pesar de que, como dije, el forense recomienda cautela, la psicóloga oficial que lleva el asunto dice que no, que el niño tiene que estar con la familia, a pesar de todos los informes que se dan en contra, precipitadísimamente, de un modo aberrante, de un modo gravísimamente lesivo, retiran al niño. Mirad, yo aquí en Santander hace muchos meses di una charla como esta y cometí la imprudencia, por el error, de no medir las palabras con un calibrador o pie de rey. Y entonces dije, no, la comunidad cántabra ha robado este niño. Inmediatamente a mí y a otras personas nos denunciaron por calumnias. Yo, en cuanto lo pensé un poquito, digo, mire, la palabra robar es una palabra polisémica, tiene muchos sentidos. En un sentido jurídico, robar es un delito. Pero en un sentido popular, robar significa arrebatar, o sea, que le quiten a uno lo suyo. Como yo no soy jurista ni tengo por qué hablar en términos jurídicos, yo lo hablé en el lenguaje común de la calle. No nos han robado al niño, nos lo arrebataron. O para ser jurista, jurídicamente más exacto, nos lo expropiaron. A Ferdinand y a su mujer se lo expropiaron como se expropia una finca, o como se expropia un piso, o como se expropia una lavadora. Le expropiaron al niño. Últimamente nos enteramos que el ministro del exterior, de asuntos exteriores, de Camerún, se dirigió a la embajada de Camerún en España diciendo, oiga, ese niño es camerunés. ¿Cómo van a entregar en adopción un niño que no es de ese país? Diríjanse ustedes a la comunidad cántabra para advertirles que tienen que devolver al niño. Y además, pídanles que entre tanto que se realice la devolución, la familia esté en contacto directo con el niño. Ni caso. Esto lo hicieron un abril. Ni caso. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores de Camerún volvió a mandar una recriminatoria a la embajada diciendo, exijan ustedes el
ya emplea palabras como exija. Exijan ustedes la devolución de ese niño que se ha retirado de forma irregular. En caso. Porque las autoridades son racistas y dicen, va, un niño africano de Camerún. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la legislación internacional hay que respetarla. Y en este caso no se ha respetado. No se ha respetado la legislación nacional, no se ha respetado la legislación internacional. Mirad, yo hice aquí una relación de aberraciones que se han cometido, algunas de las muchas aberraciones que se han cometido con esta familia, ¿no? Dos días después de hacer informes, ya retiraron la tutela y denunciaron por lo penal. No consultaron a nadie de los que podían conocer al niño, solo consultaron a los que podían decir cosas sospechosas, no a los que podían dar información. No escucharon la recomendación del forense, ni la del psicólogo oficial, ni la de múltiples técnicos y especialistas que les escribieron, que les mandaron documentos, etc. No respetaron lo que está legislado ni a nivel local, ni nacional, ni internacional. Hicieron oídos sordos al Ministerio y Embajada de Camerún. Cuando fueron absueltos de todo, los habían denunciado por vía penal. Es decir, la comunidad entendió que esto debía ir por vía penal. Cuando el juez de lo penal estudia muy a fondo el caso y sentencia que no son responsables ni autores de ninguno de los delitos que se le achacan, ni siquiera dice la sentencia penal, ni siquiera de desatención. Entonces, la comunidad cambia de discurso y dice, no, no, ciertamente no es asunto penal. Como les habían quitado la razón, ya no era asunto penal. Ahora es un asunto administrativo. Ahora es que la comunidad piensa que debe seguir en sus 13 y sigue en sus 13. Cometieron un delito internacional porque privaron a unos abuelos toda la legislación internacional y la estatal española. Y la cántabra dice que cuando hay que retirarle a unos papás el niño por algún motivo, hay que averiguar si tiene familia extensa. Bueno, pues no solo tienen una familia extensa, cuidadosa, que había criado los primeros años del niño, la abuela, en Camerún, sino que esa familia extensa lo estaba reclamando a través de la embajada. Se lesionó el derecho internacional de esos abuelos, de esa familia extensa, para hacerse cargo del niño. Privaron a los padres de sucesivos derechos. Un juez dictaminó que debían tener visitas y tuvo el juez que recurrir y avisar y exigir inmediatamente, porque pasaron meses y no habían obedecido. La comunidad cántabra no había obedecido la disposición judicial. Privaron, ojo, que es la ley de protección jurídica del menor. Entonces se entiende que es de todos los menores. No solo privaron a Walter de sus hermanitos, sino que privaron a sus hermanitos de su hermano mayor. O sea, decisiones administrativas en nombre del interés superior del menor, priva a menores de sus derechos a familia, a los vínculos familiares. Además, la comunidad no utilizó buenas maneras, porque en un momento determinado amenazaron a los papás que, ojo, que como no os calléis, también os quitamos el otro. Entonces había otro, ahora hay dos. Si no os calláis, también os quitamos los otros. Y se le empezó a exigir que ciertas labores que tenían que hacer. Por ejemplo, acudir a unos cursos a los que ellos ya por iniciativa propia los habían hecho.
pero se amenazó a los papás, se amenazó a la abogada, y llevó el caso y se la denunció al colegio de abogados. Alucinante, a una abogada por poner mucho interés en la defensa de un niño, la acusan ante el colegio de abogados. Se amenazó a otras personas como nosotros por decir, por emplear incorrectamente una palabra. Insisto, empleamos la palabra jurídicamente de un modo incorrecto, popularmente de un modo correctísimo. Arrebataron el niño. Jurídicamente lo expropiaron, no lo robaron. Nos amenazaron a nosotros. Como llevaba el niño tanto tiempo desaparecido, incluso empezamos a pensar mal. ¿Y si este niño ya no vive? ¿Qué garantía tenemos de que este niño sigue vivo? ¿Qué garantía tenemos de que no ha sido, de que sigue íntegro, quiero decir entero? Entero. Creo que se entiende, ¿no? Porque a lo mejor otro niño necesita un riñón o lo que sea. ¿Quién nos garantiza que este niño sigue vivo, que sigue entero? Yo escribí una carta levantando este temor, sin creérmelo demasiado, pero con el derecho a levantarlo, porque de hecho no sabemos nada del niño, no sabíamos nada del niño. Cuando levanté este revuelo con este tema, inmediatamente la fiscal... Una fiscal me mandó un escrito, no dirigido a mí, sino dirigido a otra persona. O sea, ahí fue una cosa rara. Yo recibí una carta extraña, que no sabía de quién venía, pero dentro iba una carta de una fiscal a otra fiscal, en la que decía, te comunico que el niño ha sido entregado en adopción. Como diciendo, cállate Enrique, porque ha sido entregado en adopción. Por consiguiente, está en buenas manos. Como si para nosotros fuera garantía eso. De nada. Incluso hay otra cosa que nos preocupa muchísimo y que además en este momento es de, las que más nos interesan, y con esto nos doy más guerra, ya paro la palabra. Incluso nos preocupa mucho una cosa. Mira, yo tengo en este tema mucha veteranía, no en vano llevo 50 años trabajando esto. Cuando uno lleva 50 años trabajando un tema, o es tonto de remate, o se lo sabe bastante bien. Bueno, pues todas las comunidades autónomas de España, unas más que otras, algunas casi no, pero poquitas, ¿eh? A lo mejor dos o tres. Todas las comunidades de España, no sé por qué, interpretan la Ley de Protección Jurídica del Menor que se trata de enfrentar a las familias biológicas con la adoptante. De enfrentarlas. Y en general, cuando entregan un niño a una familia adoptante, cuentan horrores de la familia biológica para justificar el que le hayan quitado el niño y se lo entreguen al adoptante. Cuentan horrores de la familia biológica. No sabemos en este caso la información que la familia adoptante tiene sobre los papás, pero son unos papás que quieren muchísimo al niño, que tienen una familia extensa que lo quieren conocer, que tienen unos hermanitos que están preguntando por él, que se han gastado el oro y el moro en abogados y en procedimientos y no sé qué, en defensa de su niño, y no sabemos si los padres adoptantes saben nada de esto. Como Ferdinand y su mujer son de una generosidad alucinante, hace una semana o dos semanas, el otro día en Logroño, le preguntaron y dijo, no, no, si yo no quiero quitarles nada a esa familia, si estamos contentísimos que tengan al niño, en un sentido. ¿Por qué? Porque es una familia que seguro que si lo llevan queriendo 6 años, seguro que le han dado cantidad de cariño y se lo piensan seguir dando. Nosotros no queremos romper eso, que es buenísimo para el niño y para ellos.
Lo que ocurre es que si ellos quieren mucho al niño y nosotros queremos mucho al niño, tenemos un cariño en común. Lo lógico es que lo hagamos en colaboración. Entonces lo que exigimos de la comunidad, que nos digan, que nos pongan en comunión con esa familia, para que esas dos familias que quieren mucho a un niño único, que colaboren, que a los niños no les sobra los cariños de nadie, ni de familias biológicas ni de familias adoptivas. A los niños no les sobran cariños de nadie. Es más, un niño con dos familias tiene un futuro más garantizado que con uno, que con una. Lo que no entendemos es la aberrante mecánica de las instituciones para enfrentar a familias biológicas, a lo mejor para justificar ese, lo que yo antes impropiamente llamé tráfico de niños, que no se paga por el niño, pero que se distribuyen muchos dineros. Tal. Y para terminar, os leo un texto que leí el otro día en Logroño y que me pidieron que lo lea también aquí. De todos modos, dejo ahí la hoja para que la podáis llevar y difundir. El Estado español puede expropiarte los hijos. La privacidad familiar ocasiona el que a su sombra se puedan producir abusos. En tal caso es necesaria la intervención de la autoridad pública para impedirlo. Pero una intervención buena en su intención se puede volver perversa por el procedimiento empleado. La Ley de Protección Jurídica del Menor es el procedimiento empleado. Regula que el Estado pueda invadir la privacidad familiar, pero lo hace contra natura, porque su pretexto del interés superior del menor propicia unos procedimientos infinitamente peores que los males que trata de corregir. En realidad es una ley de desprotección jurídica de la familia. Para empezar, ¿cómo podríamos confiar en comunidades autónomas incapaces en la práctica de evitar que, bajo su jurisdicción y responsabilidad, centenares de niños estén pasando hambre, durmiendo a la intemperie o esnifando pegamento? Cáritas y otras entidades todos los años se lo vienen advirtiendo, y que si tal cosa. Dicha ley bajo la supervisión de jueces y fiscales permite la expropiación de hijos, pero esa supervisión es engañosa, porque los jueces, evidentemente, no se llevan los niños a su casa. Los jueces necesitan de las comunidades autónomas para que lo ejecuten. Y las comunidades autónomas necesitan de técnicos y de ONGs y de empresas privadas subvencionadas que lo gestionen. Vericuetos mil en los que se extravía el supuesto interés superior del menor. Se trataría además de arrebatárselos a los padres biológicos para ofrecer a los niños algo mejor, lo cual profesionalmente es imposible, porque lo que los niños necesitan es una buena crianza, que no es asunto profesional, y necesitan preparación para la vida, y la administración de modo flagrante no ofrece ninguna de las dos. Cuando un niño necesita ayuda, es evidente que su familia necesita ayuda, no que al niño le arrebaten lo único que le va a durar porque la institución a los 18 años los tira a la calle. Con frecuencia hemos oído decir, tal comunidad autónoma roba niños para administrarlos y rentabilizarlos. Sería más correcto decir, arrebata niños o los expropia. Que los arrebate es evidente, no necesita demostración, pero no lo roba porque lo hace legalmente a cobijo de la mencionada ley. La administración nunca roba niños, los arrebata, los expropia, como se expropia una finca o una vivienda. Y para mayor inri, termino, y para mayor inri, vivimos bajo unos gobiernos sometidos a la actual dictadura financiera, con lo cual la bien intencionada expropiación de tantos hijos se ha convertido en un descomunal negocio. Cuando un niño es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de sus padres, son colonizados por un ejército de profesionales y voluntarios subvencionados.
hemos transitado de la sociedad de consumo a una sociedad de consumidores y consumidos, en la que muchos viven de organizar y rentabilizar los padecimientos de otros. Si la administración invierte por niño expropiado 3.500 euros mes y ni el niño ni su familia reciben nada de ese efectivo, ¿a dónde van a parar esos dineros? A la multitud de mediadores que gestionan esas expropiaciones y viven de esos niños. Pero por mi parte, yo hoy he terminado. A mí o a Ferdinand, a mí me podéis hacer todas las objeciones que queráis y a Ferdinand todas las preguntas que queráis. Para cualquiera, ¿actualmente ves a tu hijo y el niño ve a sus hermanos? ¿Sabes dónde está o no lo sabes aún? Mira, llevamos 6 años. Sin saber nada. Sin saber nada. Ni si vive aquí, ni si vive, ni si no vive. ¿Alguna garantía de que está bien nos dicen o algo? No, tampoco. No tenemos nada, no tenemos ninguna información, no nos dice nada. No nos dice nada, nosotros oímos que está arreglado, pero tampoco no nos ha notificado nada. A la abogada también. No nos ha notificado nada sobre su adopción. Pero oímos a las prensas, Diario Montañés, el año pasado habían escrito que está adoptado. Pero no tenemos ninguna, no nos han mandado ninguna notificación sobre ello. ¿Y jurídicamente hay alguna apelación a vuestro caso o no hay nada? Mira, han iniciado un procedimiento en juzgado de los contenciosos administrativos sobre el asunto, ¿no? La abogada ha iniciado este procedimiento con otras peticiones aparte, porque está pidiendo ahora que los abuelos, la familia extensa, tiene que tener que tiene este derecho a ver el niño. Es que no le están en juez, no le están haciendo caso, no le están dando caso, ninguna respuesta, ¿no? No le están haciendo ninguna. O sea que han recurrido, además han recurrido a la apelación, a la segunda instancia, tampoco hay nada. Entonces lo que está a la mesa ahora, estamos viendo cómo vamos a ir al Supremo, a Madrid, con la suma. ¿Cuánto tiempo hablamos de ese Supremo y eso? ¿Cuánto tiempo todavía para llegar ahí? Es muy largo. El Supremo ahora, luego, si el Supremo tampoco no nos responde, igual iremos a Estrasburgo o internacional. Pero todo esto es para perder tiempo. Porque ahora ya tenemos una confirmación ahí. Tenemos esta confirmación donde está el niño, pero no queremos acercarse, no queremos afrontarlo de una manera fatal. Entonces, lo que está a la mesa, esta parte, estamos averiguando cómo vamos a hacer para enfrentar esta situación. ¿Cuál es el origen de todo esto? Todo el problema este, me imagino como de otros menores, ¿tiene que ver con una pésima redacción de la Ley de Protección del Menor? ¿O tiene más que ver con una interpretación pésima que hacen funcionarios regionales? Porque debemos de pensar que los funcionarios de las consejerías que hayan intervenido aquí y los de la Fiscalía de Menores y Juez de Menores, todas esas personas actúan de buena voluntad. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿Hay personas que están actuando de mala voluntad o el fallo está en una regulación que es ineficiente y es como una maldad que nos persigue y de la que no podemos librarnos? Mira, yo por eso al principio expliqué cómo nació esta ley. Porque hay distintos niveles. Los que redactaron la ley tenían unas intenciones.
los que la aplican jurídicamente tienen otras, y los que la efectúan de hecho tienen otras. Por eso el asunto es complejo, ¿no? Los que redactaron la ley, yo estoy convencido, pero es una opinión personal, ¿no? Por consiguiente, no le pido a nadie que me lo crea. Yo me lo creo. Los que redactaron la ley, redactaron una ley de desprotección jurídica de la familia. Es decir, redactaron una ley de estatalización de la familia. O sea, una ley de desaparición en la medida posible, guardando las apariencias de la privacidad familiar. Había que debilitar la fuerza que tenía en toda Europa la noción de familia, había que pulverizar la fuerza que tenía la noción de familia, y para eso, bajo el nombre del supuesto interés del menor, se crea una ley que desautoriza a las familias siempre que las comunidades se les antoje. ¿Me explico? Entonces, yo creo que hay un interés político de altísimo nivel que surgió en Schengen y que, en mi opinión, pretende devaluar la privacidad familiar y estatalizar, o sea, un intervencionismo estatal que, vamos, digno de mundo bolchevique. Bueno, esto por una parte. Aparte de eso, a un nivel más próximo, los jueces, incluso ahora, han hecho algún libro estudiadísimo y minuciosísimo. Hay estudiosos de la judicatura que publican tochos así, matizando y matizando y matizando. Esta gente, yo creo que lo hace con plena buena voluntad. Pero lo hacen desde la erudición, con una distancia abismal del mundo real. Y tengo pruebas de ello. Lo mismo que tengo pruebas de que tienen buena voluntad, tengo un tocho encima de mi mesa en casa en este momento, así, matizando y matizando la noción del interés superior del menor. Entonces, por una parte veo la buena voluntad de los jueces, pero por otra parte veo lo lejos que están del mundo real en que vivimos. La prueba de ello es que se está produciendo un fenómeno con que la ley ni esos juristas tan avezados habían contado. Y es que muchos papás, ¿qué suele ocurrir en estos casos de adopciones? Pues suele ocurrir que mientras el niño es muy pequeñito, es tan mono y tan lindo y tan frágil y tan que todo va muy bien. Pero hay un momento en que un niño, por ejemplo, en este caso, se pregunta, ¿y por qué mis papás son blancos y yo soy negro? Por ejemplo, y le apetece conocer su historia. Y si los papás adoptivos no tienen buena información, y como dije antes, no suelen tenerla, se asustan y niegan y ocultan, y empieza a haber conflictos. Bueno, una cosa que no habían previsto los juristas es que de repente cantidad de familias entran en colisión con el hijo adoptado, sobre todo entre los 15, los 13 y los 16 años, entran en colisión y los devuelven. Enrique, ¿pero cómo los van a devolver si son hijos oficialmente de ellos? Pues los devuelven, y eso no lo había previsto la ley. Por eso, en la última corrección que le acaban de añadir a todos estos tejemenejes, acaban de decir, siempre que el fiscal lo vea oportuno, será bueno que el niño pueda tener relación con ambas familias. Esto lo acaban de meter hace unos meses en la legislación. O sea, ahora de repente entienden que mejor que dos familias, porque si falla la una, queda la otra. ¿Me explico? Entonces hay varios niveles. Y luego queda el nivel de los operativos, de los que lo efectúan en la práctica. Y estos son seres humanos como cualquiera de nosotros, vulnerables, equivocables, precipitables, emocionables, etc. Yo estoy convencido
que, porque no puedo pensar mal de ellos, ni tengo derecho a pensarlo, y además no tengo ninguna persona de quien pensarlo mal, aunque alguna procuró destacarse para que pensemos mal de ella. Entonces, ¿qué ocurre con esta gente? De repente ven un caso en donde un médico les dice que lo estudien por si acaso pudiera haber torturas infantiles. Si es muy emocional, se emociona, se descontrola y toma decisiones saltándose todas las leyes, como hicieron en este caso. A lo mejor hay más cosas, porque no es entendible que un técnico le diga al padre, los primerísimos días, a este hijo no lo vuelves a ver tú nunca jamás. Eso revela un apasionamiento insano de una persona que no está en condiciones, con ese apasionamiento, no está en condiciones de realizar una labor tan delicadísima como es el quitarle los hijos, que es más que quitarle los bienes. Los hijos es el futuro de la familia y los hijos son nuestros cariños, nuestras querencias. Con un mínimo de humanidad que se tenga, no se pueden cometer aberraciones tan flagrantes. Pero, y sin embargo, se cometen. Como experto, ¿no habéis llevado ese asunto ante los miembros, los representantes de los distintos partidos políticos en las distintas comisiones de justicia de las Cortes en Madrid? Porque a lo largo de los últimos 20 años, toda esa ley mal trazada de protección del menor, supongo que habréis sido muchos los colectivos que habréis hecho presión ante el Parlamento para que se modificara o corrigiera. Yo antes dije dos cosas que son opinión mía y por consiguiente, si queréis, no le hagáis caso. No pasan de ser opinión. Yo tengo la opinión de que desde Schengen dan órdenes y aquí se cuadran y marcan el paso. Y es que ni se plantean cualquier revisión de nada. Lo que tienen es que obedecer. Máxime en temas sobre niños y sobre familias, vamos, hombre. En temas económicos tienen que obligarnos, en estos temas, a mandar lo que usted diga. ¿Me explico? Hoy hay... Mira, este caso de Ferdinand y de su mujer, de esta familia, hay miles de casos en España hoy. Miles de casos. Muchísimos tan aberrantes como este. Conozco ya decenas de movimientos y grupos que están cada uno quejándose en su lado. El día 17 yo voy a hablar de esto mismo en Madrid con un grupo que se llama, yo ni lo conocía, que se llama Marea Turquesa, que están luchando desde León. Y conozco grupo en Barcelona que está luchando y conozco... Se nos invisibiliza, no existimos. Hay órdenes terminantes de que en esto, por algo dije yo, que estamos viviendo una dictadura financiera y que la obediencia a esa dictadura es ciega. De todos los grupos políticos y de todos los partidos. Obediencia ciega. Estas cosas no existen. Se declara que no existen y no existen. No existen nuestros problemas. No conseguimos que un periódico, porque esa es otra fidelidad, no conseguimos que un periódico nos escuche 5 minutos. Hemos pedido en Logroño que viniera la prensa, no vino. Creo que aquí también lo han propuesto, no lo sé, también, ¿no? Tampoco viene. Y lo hemos pedido en Madrid, el día 11 yo presento este libro en Madrid. Y lo hemos pedido, dudo de que vaya nadie. Son órdenes terminantes porque estamos bajo una dictadura financiera y el que quiera seguir comiendo, obedece o se va. Nos guste o no nos guste, esto está así. Sí, buenas tardes. Hace años se puso este caso en mis manos y lo estuve estudiando
y estuvimos estudiando, y desde luego que vimos que el CTE en principio era un sinsentido, ya no un sinsentido jurídico, como estás explicando, un sinsentido humanitario, total y absolutamente, ¿no? Total y absolutamente. Sin embargo, sí que nos topamos aquí con un montón de contradicciones. Lo que antes has mencionado, jueces, fiscales te dicen una cosa, sin embargo, la administración cántabra, un cargo medio y una trabajadora y una técnica, son los que realmente la técnica se posiciona de una manera clara y flagrante a favor de la familia de adopción. Por lo tanto, conclusión que nosotros sacamos es que esto era la crónica de una adopción pactada a de antemano ya. Tenían el encargo de que tenían que adoptar este niño y se va. Y tratamos de ir por todos los lados. Incluso con la última sentencia que estuvimos tratando a ver si ahí podíamos meter, veíamos que estaba ya todo pactado y que nos íbamos a dar contra un muro. Y hoy me he enterado de casualidad de que estaba esto aquí y he venido a enterarme. Y por lo tanto no nos faltaba la razón. Seguís dándos contra un muro. Lamentablemente tienes toda la razón del mundo cuando estás diciendo que estamos en una dictadura financiera. Se sigue haciendo trapicheos y se sigue sacando dinero y beneficio económico con estos casos, como los casos como el de la familia Ferminal y de muchos más. Pero aquí lo lamentable de todo ese caso es que es la administración cántabra, es la responsable de todo lo que está sucediendo aquí. Porque yo, en su día, sí que estuve hablando con el técnico, con la técnica esa, y sí que estuve hablando también con el cabo, y me dijeron lo mismo. Incluso llegaron a amenazarme a mí también. Que como siguiese por ahí, tal igual, a ver por dónde iba a ver, a ver si me iban a meter mano a mí también. A esos límites. Entonces yo no sé qué se tiene que hacer jurídicamente. Yo he leído sentencias que dan la razón a la familia. Que le dan la razón. He leído el informe de los fiscales. He leído el informe forense. Varios. Los he leído que todos se posicionan a favor de la familia. Sin embargo, luego, en cuanto llega aquí a la administración cántabra, se interpreta todo lo contrario. ¿En qué país estamos? ¿Cómo se desacata? Una sentencia es una sentencia. ¿Cómo se desacata una sentencia y no pasa nada en absoluto? Ese es en el país que estamos. Y luego me dicen que estamos en un país demócrata. No, estamos en un país demócrata. Vamos, en un país estamos en una dictadura impuesta, impositiva. Y esto es uno de los casos más fragantes de lo que estamos diciendo y lo que anteriormente estabas diciendo tú también. Nosotros, digo nosotros porque éramos un grupo, llegamos a esa conclusión, que es que íbamos a darnos con todo un muro, porque eso estaba ya, de antemano, estaba establecido de que iba a ser así. Es la única conclusión que pudimos sacar nosotros. Y hace años de esto, ¿eh? Y veo que sigue la cosa igual, o peor. Fíjate, en derecho internacional, yo creo que desde el derecho romano, el defensor nato del niño es el fiscal. A todos los juristas que le he contado el caso y que le he pasado el libro y tal, se asombran y dicen, pero que no hacen caso al fiscal. Y entonces, ¿a quién le hacen caso? Si es el que tiene que defender al niño. Pues no han hecho caso. Hay una cosa que tiene que coincide mucho con lo que estás señalando. Hay una cosa que a nosotros siempre nos ha extrañado mucho. Para que un caso así, llevamos 6 años luchándolo a nivel jurídico. Y ahora estamos intentando a nivel personal tomar contacto con la familia y tal. Y no nos lo facilite la administración. ¿Qué pasa en este caso? Hay una pieza que se nos tiene que escapar a todos, porque es aberrante que hayamos llegado a este punto. Es aberrante. Algo pasa que no sabemos qué es, pero algo anómalo ha tenido que pasar
porque no tiene ni pies ni cabeza, que en un caso lo sigan luchando 6 años y a lo mejor lo van a luchar otros 6, porque la familia afortunadamente está dispuesta a llevarlo a nivel internacional, a llevarlo a donde sea. Y ojo, sobre todo a llevarlo a nivel personal, porque lo que nos interesa, a nosotros no nos interesa ganar juicios, nos interesa que ese chiquillo que ha vivido un secuestro, y ahora empleo la palabra secuestro de nuevo y la explico, desde el punto de vista de un niño que vive con sus papás, que un día lo llevan al hospital, que de repente aparecen unos extraños y se llevan al niño y que pasan meses y no vuelven a ver a sus papás, ese niño, subjetivamente, es en el sentido que lo empleo yo, no lo empleo en términos jurídicos, subjetivamente ese niño ha vivido un secuestro. Todas estas cosas, estas dimensiones humanas son las que se le escapan al procedimiento administrativo. No, yo quería preguntar, ¿qué edad tenía el niño cuando ocurrió esto? Tenía 5. Bueno, pues edad suficiente. Yo lo que me pregunto un poco es por parte del niño si se le da, porque tiene edad suficiente para comprender algo, ¿no? ¿Qué explicación se le da? ¿Por qué de repente ya no ve a su familia, ni ve a su hermano? Y si pierde toda información sobre su familia biológica. O sea, ¿alguna explicación le tienes que dar a un niño de 5 años, ¿no? Pues tu papá está malito y no te puede atender, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Si se le da algún tipo de explicación cuando es un niño que sí comprende algo, ¿no? Porque en definitiva, los padres lo están pasando de mal, pero claro, el niño es un acontecimiento que puede llegar a desestabilizar su vida, ¿no? No comprende qué está pasando. ¿Se le da alguna explicación o se le sigue informando de algo de su familia, su hermano, por ejemplo? Nada. A nosotros no nos dan ninguna información de la información que le dan al niño y que le dan a la familia adoptante. No nos consta nada. Podemos fantasear con absoluta libertad, con absoluta espontaneidad, que al niño le dijeron, mira, hubo un accidente y tus papás murieron. Ya, bueno. Pudieron decirle, tus papás están malitos y no te pueden atender. Pudieron decirle, tus papás son muy peligrosos, sí, y no queremos que sigas con ellos. Pero no me refiero en este caso en concreto, ¿no? Sino en general, cuando dices, que me he quedado impactada, ¿no? Que hay miles de casos en España. Entonces, en general, la experiencia que tienes tú. En la experiencia que tengo yo, la administración siempre procura enfrentar a la familia adoptante con la familia biológica. Pero el niño... Al niño que le llega. Lo que la familia adoptante le cuente de lo que la administración le cuenta a la familia adoptante. Bien. Es decir, desde el momento que le entregan al niño, la relación es entre el niño y esa familia. En función de la información que esa familia tenga, eso le podrán contar al niño. Y querrán contárselo. Hay dos tipos de familias en ese sentido. Hay familias que desde el primer día le aclaran al niño, por pequeñito que sea, y además es la mejor manera, le aclaran que bueno, que a partir de ahora somos tus papás, pero que no naciste de nosotros y tal, 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 dentro de lo posible, y en función de la edad que tenga el niño, hay familias que gustan de aclararlo y hay familias que lo convierten en un tabú. Pero si el niño muestra interés por saber algo de sus padres y su hermano, bueno, o sus hermanos, no justo aquí, en estos casos que tú conoces, ¿se le niega? Al niño puede tener el interés que tenga, que depende de lo que la familia adoptiva decida. En todos los casos. Mm.
no sé, conocemos otro caso de la mala praxis cuando no tal de la administración, de los técnicos y de tal. Parece ser que otro caso también es un empecinamiento de los técnicos en decir que un niño no era niño, que era adulto. O sea, es como una labor policial tremenda, mucho más que lo que les corresponde. Aquí mismo también los casos de los funcionarios y de la administración, con lo cual el punto de mira hay que ponerlo en los propios administrativos, no sé si por señal o por qué, que están haciendo una labor más que policial, de celo y de tal. Por supuesto tiene tintes racistas, porque el color importa, xenófobos y de no... En fin, feísimos, y la administración de aquí, conocemos algún caso, y debe haber más, de lo contar, ya no exactamente iguales, pero hay un niño por ahí ahora mismo que también se han empeñado en que era adulto y bueno, en contra de todo, escondiendo la partida de nacimiento, etcétera, que han vulnerado por querer tener razón a base de hacer hasta trampas, Entonces, esa falta de rectificación y eso, cuando meten la pata, es criminal cuando la meten. Se conocen más casos, y en la administración, los propios técnicos, los que tendríamos que mirar y ellos mismos mirarse. Hay una indefensión, de todas maneras, ¿no? Hay una indefensión frente a la administración. Total. Total y absoluta. Total. Los jueces les da miedo abordar, vamos a ver, en las cosas que están pasando, quieren meter a los jueces en todo. Los quieren meter que si el bullying, que si el botellón, que si los niños son peligrosos, que si los niños, que si los niños, que si los papás, que si los... Los quieren meter en todo. Y a los jueces piensan, yo soy especialista en jurisprudencia, no en problemas familiares, en problemas infantiles y tal. Y de repente la ley esta les pone la posibilidad de derivar estas cosas a la administración. Y entonces los jueces encantados, porque de repente van a poder derivar estos asuntos a un organismo que hay en cada comunidad que se hace cargo de estos asuntos. Los jueces encantados. Claro, ahí es donde la administración tenía que tener, si fuera una administración democrática y cívica, tenía que tener mucho cuidado en el tipo de personal que se pone para funciones tan delicadas. Porque hay gente que en cuanto le dan alguna oportunidad de tener algo de poder... Y en rectificar, la administración es perniciosa si no es capaz de rectificar. En la sanidad se dice, oye, te puedes confundir, me he confundido y te he puesto más insulina de la que tengo, pero tengo que decírselo a alguien y decir, oye, vamos a reparar esto que acabo de meter la pata. O sea, reparar la metedura de pata es elemental también en cualquier organización, porque... Mira, una pequeña anécdota. Yo hace un mes o dos meses, bueno, ya hace a lo mejor tres o cuatro meses, pasa muy rápido el tiempo. Estuve en Melilla hablando con unas chiquitas que trabajan con niños de la calle allí, hay problemas gravísimos, y me llamó la atención una frase que dijeron porque la oí el otro día en Logroño, la misma frase. Alguien allí nos explicó, miren, aquí pueden cambiar los jefes, las autoridades de verdad, pero hay ciertos empleadillos, funcionarios, que jamás cambian y son los que hacen todo el trabajo sucio. Y daban concretamente un nombre. Mire, a este no lo echamos, no lo echan y no sabemos por qué. A lo mejor es que sabe tantas cosas que nadie se atreve a echarlo. No sabemos por qué. Pero ese señor que está haciendo verdaderas canalladas, nadie se atreve a echarlo. Bueno, pues el otro día en Logroño nos dijeron la misma frase. Hay en esa comunidad tal persona que pueden cambiar todas las autoridades, pero ese se ve que necesitarán a alguien que haga el trabajo sucio. No sabemos por qué es, pero a esos no los cambia nadie. Pues aquí hay algo también de eso. Claro.
Por otra parte, podrían poner ese celo de apartar a los maltratadores machistas. ¿Por qué no lo ponen por ahí? Ahí lo dejan para acá y para allá. O sea, los celos los podían poner el punto de mira en su sitio y no... De lo que cuentas, en la clave que yo encuentro un poco ausente es que os asociaréis. Si hay miles de casos, hay miles de familias, miles de abogados, miles no, pero hay muchos expertos que estáis implicados de una manera o de otra, y es formar un movimiento asociativo que tenga suficiente peso y poder ante sobre todo ante los partidos políticos, ante la sociedad en general. Verás, en este momento la gente tiene poca tendencia a organizarse y a asociarse. Llevamos muchos años en que la sociedad es víctima de un lavado de cerebro. Entonces estamos viviendo un momento muy, muy individualista, con un aspecto muy positivo, que es muy personalista. Es decir, ojalá recuperemos la condición de personas y la llevemos hasta su límite, ¿no? Pero estamos tan desbordados y es prácticamente en toda España, diría más, es en toda Europa, diría más, es casi en todo el mundo, porque curiosamente la ley de protección jurídica del menor, al primer PSOE le encargaron esas autoridades financieras y tal, le encargaron que lo implantara en toda América Latina. Y yo vi la misma propaganda en Argentina, en Brasil, en toda América Latina. Quiero decir, es un problema de dimensión mundial, es un problema de interés de la dictadura financiera, y somos personas muy desbordadas. Yo también te juro, que si hoy en vez de tener 82 años, yo hoy tengo 30, yo me organizo a nivel estatal una asociación para luchar contra esto. Antes cuando hablaba de los abuelos, estaba pensando en las abuelas de la Plaza de Mayo. Claro. O sea, me estaba acordando los padres de aquí, de Ferdinand o de su mujer, manifestándose en Madrid con un pañuelo blanco reclamando a sus nietos, ¿no? Hizo aquí en Peñarbosa. Pero como vivimos en una peligrosa dictadura financiera, como vivimos en una dictadura, si unos abuelos sacan un pañuelo, que se echen a temblar, ¿eh? Vamos, si son extranjeros, Ferdinand y su mujer y sus niños y todos mañana están en Camerún o donde los echen, porque las represalias en este momento son pavorosas. Yo precisamente por tener 82 años digo, ¿qué me pueden hacer? Pero tengo claro que hoy vivimos una dictadura en que las represalias pueden ser pavorosas. Yo quería decir que, llegado a este punto, entonces, puesto que vosotros habéis luchado por todos los caminos que habéis tenido y eso, yo me preguntaba si, por ejemplo, una organización que es tan respetada por la sociedad como es Amnistía Internacional, ¿no?, de la que tú formas parte, y puesto que hay tantos casos en España, si de la misma forma que se hace, que Amnistía se hace eco del problema de los refugiados y contra Amnistía no pasa nada y además la sociedad le cree, la Amnistía no podría hacerse cargo de toda esta cuestión, puesto que hay tantos casos aquí en España. Hombre, la organización recoge, siempre trabaja por casos individuales, solo personas. Entonces, recoge denuncias en todos los países sobre supuestas violaciones. Y cuando tiene, documenta suficientemente número para detectar que hay una violación estructural, que no se trata de un delito o de una negligencia coyuntural, sino que hay un,
un problema estructural, lo denuncia en el informe anual. En el informe anual se relata pues el estado de los derechos humanos de los 190 países, pues el informe anual menciona a 50, 60, 70 por temas, por países, y yo de esto no sabía nada. Por eso un poco me dirigía a Enrique pues preguntándole esto, ¿cómo va su representación ante los partidos políticos, que al final son la única representación que tenemos, y cómo si se pueden asociar y están asociados, pues para llegar a instancias internacionales? Porque si hay una ley que efectivamente es tan carca, estoy seguro que contraviene derecho internacional de los derechos del niño. Entonces, no sé, eso. Estaba pensando que qué contradicción, tanto celo en cuidar de estos niños, ¿no? Que es propia, como decías, y qué desatención en los 10.000 niños que las propias autoridades han reconocido que están desaparecidos en Europa, ¿no? Y que nadie hace caso de ellos, que es muy sorprendente. Aquí desaparece un niño en un centro comercial y lógicamente estamos todos espantados a las dos horas buscando y tal. Hay 10.000 niños desaparecidos en Europa y no sabemos qué. Mira, en este momento en Madrid, en un barrio que se llama Canillas, en el barrio Canillas, hay un parquecito allí donde se ha empezado a poblar de niños que viven en la calle. Hay una organización allí que es la Fundación Raíces, sobre todo una de las personas de esa fundación que ha empezado a salir al parque para convivir y estar con estos niños. Hay mucho vecindario, sobre todo solo gente joven, muy joven, que se ha empezado a preocupar de estos niños y ha empezado a bajarles mantas, calzado, comida todos los días, etcétera. Esto se está dando hoy en Madrid. Se le ha interpelado desde la Fundación Raíces a la comunidad. Se le ha dicho, mire, ahí hay unas decenas de niños pasando hambre en la calle. Niños, todos menores de edad. Y la comunidad dice, están ahí porque quieren, es la respuesta que han dado. Están ahí porque quieren, porque se les ha ofrecido estar en el centro de... Ay, a ver si ahora se me va mi nombre. Bueno, me vendrá. Es que a mí estos olvidos momentáneos me ocurren con frecuencia. Bueno, un centro. Ah, el centro de Hortaleza. A todos esos niños se les ha invitado a estar en Hortaleza. Algunos incluso se le han forzado y se han escapado. Tenemos mucha información por todos los lados. Bueno, incluso han intervenido políticos en el asunto, porque en el centro Hortaleza ha habido torturas a los niños. Ha habido muy frecuentes malos tratos, brutales, etc. Entonces, a los niños decirles ir a Hortaleza es como mandarles al infierno. Y si pueden, el primer derecho de una persona en esas condiciones es escapar. Y los niños son niños y procuran escapar todos. Entonces, la oferta que les hacen es meterlos en un antro peligrosísimo para los niños. La Fundación Raíces se ha metido en el caso, tiene veteranía, tiene buenos abogados, se ha metido en el caso, ya la han amenazado desde la administración por estar interesándose por este caso. Es decir, la infancia en este momento en España está pasando un momento doloroso. ¿Qué son extranjeros esos niños? En la mayoría son extranjeros, concretamente de ese barrio, la mayoría son extranjeros. El vecindario, hay dos tipos de vecinos, en general la gente joven ha bajado, ha hablado con los niños, se ha interesado por ellos y están organizando el alimentarlos, el que estén abrigados, etc. El resto del vecindario vive lo que vive nuestra sociedad hoy. Bueno, vete a saber, esos niños como son, vete a saber lo que hacen, estamos en peligro por esos niños y como haya un robo en el barrio, por supuesto que antes de investigar nada ya se sabe que fueron esos niños.
vivimos en una sociedad que padecemos un lavado de cerebro desde hace 40 años. Yo escribí un librito que os invito, no es que yo quiera hacer propaganda en mis libros, pero mirad, yo publiqué hace ya casi 20 años o más un librito que se titula La calle es de todos. Durante 3 años me dediqué a recoger todo lo que decía la prensa sobre niños. Y me limité, sin añadir casi yo nada, me limité a poner trozos de artículos, y se ve la campaña que en aquel momento, años 80, metió el PSOE contra la infancia, los niños navajeros, los niños que podían llevar en la mochila armas, los niños que no sé qué, los niños que robaban coches y no llegaban al volante y tenían que poner azulejos para o ladrillos para llegar al volante, los niños que no sé qué. Es decir, el Ministerio del Interior montó una gigantesca campaña contra cierta infancia desvalida para construir el primer negocio en aquel momento que se construyó en el país, que es el de la seguridad ciudadana. Puertas blindadas, cristalería blindada, cerrajería blindada, todo eso se construyó sobre la vida de ciertos niños de ciertos barrios. El libro lo leéis y veis, bueno, pues en este momento os puedo decir que desde hace unos meses están empezando de nuevo con esta campaña. Ya empiezan a pasarnos las mismas cosas. Y empieza la prensa a decirnos que, bueno, que los niños se han desmadrado de tal manera que habrá que meterlos en cintura. ¿Eso que has dicho es del barrio de Canillas o Canillejas? ¿O son distintos? Canillas. 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 Son distintos. Canillejas es un barrio, el barrio de Canillas es otro. Está al norte de Madrid. ¿Qué empresa gestiona Hortaleza? Lo sé, pero mi memoria me falla. No soy capaz de decírtelo. Pero, porque claro, vamos a ver. Los jueces se lo entregan a las comunidades. Las comunidades se lo entregan a empresas. Inicialmente se lo entregaban a ONGs prestigiosas. Pero luego abrieron más la mano y lo empezaron a entregar a fundaciones. Las fundaciones, que ya es gestión de dineros. Y ahora, luego ya se le entregó a empresas privadas. Y luego se le entregó a multinacionales. Por ejemplo, la empresa Eulen, una empresa extranjera, vino a Madrid para reciclaje de basuras. Ahora reciclan niños también. Entonces, claro, yo puedo creer en los jueces. No sé si puedo creer en el siguiente paso, en las comunidades. Tampoco sé si puedo creer en las siguientes, las empresas privadas que atienden a estos niños. Podría contarte decenas de anécdotas interesantísimas. En un momento dado, una empresa tenía un centro en las afueras, muy afueras de Madrid, en la montaña, tenía un centro, nos enteramos de que maltrataban físicamente y seriamente a los niños, denunciamos a la empresa dijo que no era de cosa de la empresa, a ver, ¿quién es el director de este centro? Y denunció al director del centro. El director del centro dijo que él no era quien atendía a los niños, y denunció a los educadores. Los educadores denunciaron a los guardas jurados y finalmente terminaron cayendo todas las acusaciones sobre un hombre que a los que le habíamos denunciado, los que habíamos denunciado a la empresa, nos pidió si le podíamos proporcionar un abogado para que lo defendiéramos. No sé si me explico. Nosotros acusamos a la empresa al director, el director a los educadores a los funcionarios a un guarda jurado, y el guarda jurado nos terminó pidiendo y le proporcionamos abogado. Es decir, nosotros fuimos los acusadores y los defensores.
después de todo ese juego insultante en un país que dicen que vivimos en una democracia, ¿no? De eso de la privatización de los servicios sociales, el primer caso que Amnistía en España denunció en España, porque normalmente el activismo de cada país tenía prohibido hacer denuncia dentro de cada país. Y el primer caso que se planteó en España es el de menores ingresados en centros terapéuticos. Menores que no habían cometido ningún delito, pero que estaban ingresados en centros terapéuticos, en muchos casos sin la supervisión del juez de menores, de la fiscalía de menores, siendo medicados sin la firma de un psiquiatra o la receta de un psiquiatra, etc., y siendo tutelados en el día a día por personal que no había recibido la formación adecuada. Entonces, ahí se descubrió que había, pues quizás el 80% de las obligaciones que tenían las comunidades autónomas en esto, lo habían transferido a fundaciones hipotéticamente sin afán de lucro. Una de ellas era Obelén. Pero de aquello hubo un informe del Defensor del Pueblo, hubo una denuncia de Amnistía Internacional que recogió casos en Madrid y en Andalucía, y yo creo que después de aquella, yo el asunto no lo he seguido últimamente, pero me da la impresión de que las administraciones regionales, yo creo que han dado marcha atrás, se han dado cuenta de que no pueden delegar en particulares una obligación de tutela tan delicada como es esa. Entonces yo creo que aquella fue una llamada de atención que lo tuvieron en cuenta todas las administraciones regionales. Estoy seguro que todas hicieron algo para corregirlo y volver un poco a tomar control y a, en principio, en teoría, a mirar por los derechos del menor. Mira, yo soy íntimo amigo del que hizo ese informe dentro del Defensor del Pueblo. Ajá. Juan Ignacio Huertas trabaja conmigo, somos colaboradores en estos casos y conoce mucho el caso de Fernando Aguilar. Bueno, este señor, como está muy metido en el mundo real de los niños y los problemas, veía que era un horror las cosas que estaban pasando. Entonces, a base de insistir, consiguió que le aceptaran en el Defensor del Pueblo hacer un informe. Y durante un año estuvo visitando centros, tal. Recogió información alucinante, increíble, alucinante. Con todo eso hizo un informe y se lo presentó al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo le dijo que si estaba loco, que cómo iban a publicar eso. Y entonces le dijo, mira, déjamelo que yo lo voy a rectificar un poco y organizar un poco. Y finalmente, pues el Defensor del Pueblo publicó la décima parte de lo que había denunciado el que hizo el informe. La décima parte. Causó un escándalo tremendo. Y a este que hizo el informe lo echaron de la oficina del Defensor del Pueblo. Yo produjo mucho impacto porque era la primera vez que un organismo como el Defensor del Pueblo decía una palabra de esto. Produjo mucho impacto, pero fue todo lavado y lavado y relavado y relavado antes de... Por eso no creo que haya producido mucho impacto. Me suena de que alguna administración dio marcha atrás y volvió a tomar la tutela directa sin subcontratarla. No sé cuáles de ellas lo hicieron, pero alguna. Otra cosa es que, bueno, el que haya vuelto a pasar a manos estatales, como dices tú, a lo mejor no es ninguna mejora para los menores. Si os parece, como ha ido goteando la gente y ha ido marchando, nos podemos quedar conversando aquí sin ningún problema, pero bueno, os damos las gracias, Ferdinand y Enrique, también por exponer el caso y por ponernos al día y hasta pronto. Gracias.